Jorge, ¿cuándo te das cuenta que el fútbol va a ser tu profesión? ¿Va a ser eh, lo que te va a marcar el camino laboral? Eh, no sé si uno es consciente totalmente de eso. Digamos como que eh, lo va perfilando como. Pero en principio es, es una forma de realizarte, ¿no? agarrar para un deporte como, como para otra profesión o este, un, un, una forma de, 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 de vivir. Y yo jugaba al fútbol y al básquetbol a la vez y, y bueno, precisamente el clic debe haber sido cuando eh, en Rampla, que era el equipo donde yo hice las juveniles, este, ya muy, muy chico me, me hicieron contrato y al tener un contrato profesional en un deporte ya no podía seguir practicando el otro que era en aquel momento amateur el básquetbol y entonces este, como que bueno solo Dios la vida me hizo tomar este, por un camino eh, que fue el fútbol profesional. Si vos me decís si, que yo empujé para algún lado, no, porque me encantaban las dos cosas. Y no sé, te repito, si en aquel momento eh, yo lo miraba como algo este, que iba a ser mi, mi forma de ganarme la vida. En es, no sé, como que... No sé si es característico de mi vida porque en muchas otras ocasiones me va pasando después que, que hago las cosas porque, porque tengo ganas, porque este, me parece que es, es, es el momento, pero no, no, sé si, no sé qué va a pasar después. En esos primeros años pensaste que podía ir por otro lado, capaz que no, del deporte capaz que de otra profesión o, o siempre estaba como esa voy por acá y voy bien. Es eso, este. El tema es que si metemos la palabra profesión en el medio, ahí no, no sé qué contestarte. Porque yo hacía lo que me gustaba porque tenía a mi padre y a mi madre que y me apoyaban en todo y... ...sí me pedían que estudiara, pero... ...pero este... Si, ...si el deporte era mi pasión... ...al revés, era... ...especialmente para mi padre, para mi hermano mayor... ...este... ...era como... ...como realizarse ellos, ¿no?... ...de, de verme a mí feliz... ...en una cancha... ...este... ...fuera de básquetbol o de fútbol... ...y este... ...entonces... Eh, ...no sé si... Sí, yo veía como, como formas de trabajo otras cosas. Yo que se hice secretariado comercial, por ejemplo, este, como una forma de estar pronto para lo que en aquel momento era el trabajo. ¿eh? Emplearte en un banco, el empleado bancario era como, no sé, este, no había otro. O taquígrafo del palacio para lo cual el secretariado comercial también me, me preparaba, en fin. Pero eso yo lo veía como una forma de ganar plata. Claro. Eh, y de poder mantener en el día de mañana una familia, etc. Y lo del básquetbol era, era pasión y era ganas y era realizarte, insisto, este, por un lado. Si eso iba, y, y la verdad, este, cuando yo empecé, eh, eh, terminabas el año y mucho más era lo que te debía que lo que te habían pagado. Eh, e insisto en el tema familia, ¿no? Mis viejos y. Eh, nada, que. sin obligación. Era ayudar en la casa, ayudarlo a él en un comercio que tenía, a mi padre. Y bueno, después si traía el sueldo, no lo traía, eh, y no porque en mi casa sobrara nada, era puro y exclusivamente apoyo y, y, este, y eso será lo que, mirado hacia el futuro y después mi profesión, es lo que me dio esa posibilidad de, de, de hacerlo sin nervio, de hacerlo sin tener que optar, bueno loco, agarrar para otra cosa porque acá hay que traer el mango y... Y, y, bueno, entonces se fue dando todo muy al natural y también, este, la, mi carrera fue tan, tan, este, tan rápida, tal vez tan inmerecida, que, que muy rápido este, ya tuve como, como pensar que estaba frente a una profesión a los 19 años, este... Voy a Peñarol, o 20 años, 20 años pero recién cumplido, ya me viene a buscar Peñarol después de un paso por, por Central. Y bueno, en este país decir un jugador de fútbol que llega a Nacional o Peñarol... Ese es el salto. decir bueno, después me queda la selección. Otra cosa, ya es, llegaste a la cúspide y, y decís, tengo 20 años, ¿no? O sea, como que la familia... Y, y las cosas como se dieron no, no me llevaron nunca al nerviosismo que pasa muchísima gente de tener que tomar decisiones porque, porque bueno hay etapas que se van cumpliendo y eh, responsabilidades que uno va asumiendo. Hay una familia que motivaba entonces el tema deportivo, el, el tema de básquet sí, o el básquetbol, fútbol, lo que fuese. Mi madre muy cuidadosa conmigo, que era el nene chico yo, este, nada, a ella le preocupaba los golpes y esas cosas, pero eh, mi viejo muy futbolero, muy hincha de este equipo donde estamos ahora, una de las razones que me trajo a volver a River, eh, y, y mi hermano también, ...muy apasionado del fútbol... ...especialmente... ...los dos del fútbol... ...yo agarré para el básquetbol también pero... ...pero ellos eran apasionados del fútbol... ...tenía tíos también... ...especialmente hermanos de mi madre que eran muy... ...muy futboleros... ...y bueno el gurí ahí empezó a jugar... ...a hacer sus pininos en primera división y eso... ...y para, para ese entorno cercano mío... Este, los muchachos del barrio eh, Está esa particularidad Yo me crié En una gran familia Que era el vecindario claro. Que hoy explicar esto Es más difícil A los pibes, a los jóvenes Les cuesta entender esto no Pero, pero era así este, Yo estoy hablando De mi hermano mayor, Oscar Pero pero te podría hablar de otros hermanos que, que teníamos ahí en la cuadra, ¿no? Que, pucha, y mira vos, este, y antes que me olvide, el, el crack de ese barrio, el que verdaderamente fue crack, este, más allá de algunos otros deportistas como, como yo, pero había otros, eh, fue el padre Mateo Méndez, eh, que, que muchos seguramente conocen. Este, él era casa de por medio conmigo, él y su familia, y criados todos en el Colegio San Miguel, ahí a, en, en Concepción Arenal y Porongos, este, con los hermanos salesianos, no porque yo fuera al colegio, Ninguno de nosotros íbamos al colegio, íbamos toda escuela pública, pero, pero sí a la tarde al oratorio festivo. Y, y ahí era la reunión de todos los días, te repito, con esa gran familia, porque aparte estaban los pibes, pero también estaban los padres y este, que venían a buscarlos después del trabajo, y, y ya era padres con padres, y eran una gran familia te repito entonces como que el, al nene ahí que estaba apareciendo era todo el este no te digo el orgullo ya teníamos este, te repito profesionales del fútbol eh, pero pero este se lo por, cobijaba sí sí era era la alegría de todos no Jugaba y te iban a ver tus amigos te iban a ver tu, bueno, tu familia ni que hablar así que siempre siempre el apoyo de ellos este y, y a través de la de la vida me voy dando cuenta que tuvieron la importancia que tuvieron no de de que vamos a salir hoy pero bueno vení no venís. y por qué yo no puedo ir porque vos tenés que jugar el, el fin de semana vos no podés venir esos amigos de verdad. Así que este uh, chapó para aquella barra, ¿no?